Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Chiapas por la invitación a la maestría de Derechos Humanos, al doctor Adriano, a las autoridades, a la maestra Karina, maestro Roberto, a todo el equipo que lo acompaña en esta actividad. Muchos saludos desde la Ciudad de México y a las y los alumnos y a las personas que están conectadas también un gran abrazo y un saludo fraternal. Las personas defensoras de derechos humanos que se encuentran aquí. Tengo muy poco tiempo para introducir el debate y me parece importante destacar qué se entiende por el concepto de defensor de derechos humanos o defensora de derechos humanos. Básicamente, recordar que existe una relatoría especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y se habla que una persona defensora de derechos humanos es aquella que de manera pacífica promueve la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos. Es decir, que se preocupa y trabaja en favor de la vida de las personas, en contra de la tortura, de la detención, de la prisión arbitraria, de las expulsiones forzadas y también del derecho a la tierra y al territorio, del derecho al agua, a la vida y a la alimentación. Es decir, nuestra labor es muy amplia. Dedicamos muchos aspectos de la labor de los defensores que actúan en todas partes del mundo, tanto en los conflictos armados como también en situaciones de estados no democráticos denunciando las arbitrariedades, las dictaduras y también desarrollando o fortaleciendo aquellos lugares donde la democracia es sólida, fortaleciendo y exigiendo que se permita una mayor protección de la democracia a partir de los mecanismos de transparencia. Pero también atendiendo víctimas de violaciones graves a derechos humanos, atendiendo situaciones carcelarias, trabajando con las personas en condiciones de vulnerabilidad o haciendo análisis académicos y teóricos para el monitoreo de la política pública, las políticas de ajuste estructural, el neoliberalismo, el impacto en el medio ambiente, la defensa de tierra y territorio, la presencia de las mineras o el derecho al agua, como sucede en Chiapas. Esa labor que realizamos las y los defensores en el plano nacional, local o internacional tiene también que reconocer que hay autoridades que en algún momento actúan en favor de la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos establece la posibilidad de que una muy variada relación de situaciones o de personas puedan hacer trabajo de defensoría de derechos humanos. Por ejemplo, la labor que realizan jueces al proteger derechos humanos y en muchos casos al aplicar la Constitución y los tratados internacionales y esta labor que realiza el Poder Judicial también en muchos casos es clave para la defensa de los derechos humanos y muchos jueces y juezas han recibido amenazas en sus países y han tenido que abandonar sus países por exigir que se cumpla algo tan básico en una democracia como el cumplimiento de la Constitución en sus países. Los abogados también cumplen la labor de la Defensoría de Derechos Humanos, pero quiero insistir que no es una labor, ser defensor de derechos humanos no es una labor jurídica, es una labor interdisciplinaria en la cual muchos y muchas de las personas que están involucradas, ya sea la labor interdisciplinaria de la psicología, la antropología social, la estadística y cualquier otra información o el actuariado o la contabilidad, como el caso de la maestra Karina, hacen que muchas personas, independientemente de su profesión, puedan llegar a ser defensores o no de derechos humanos. Obviamente, para la asistencia letrada, profesional, representación de víctimas, se conoce o debe conocerse, de acuerdo al andamiaje institucional y jurídico, la materia legal de protección de derechos de las víctimas o la defensa adecuada. Pero hay muchas labores que pasan por la defensa de los derechos humanos sin que se requiera ser o tener abogado. Y entonces se puede exigir la rendición de cuentas. Una de las labores más importantes que cumplimos las y los defensores es la exigencia de rendición de cuentas, de transparencia y garantizar que los esfuerzos del Estado se manifiesten en términos de una aplicación muy, muy puntual de las políticas públicas, de los recursos que exigen que se combata de manera efectiva a la pobreza. Es decir,
contribuir a la aplicación de los estándares en materia de derechos humanos, contribuir a la aplicación, por ejemplo, de las políticas en materia de salud, hoy en materia de la atención al COVID, de personas en condición de vulnerabilidad o la condición de pobreza a partir de las políticas neoliberales, son un trabajo que desarrollamos desde la labor de la Defensoría o de la Defensa de los Derechos Humanos. Todo ello se enmarca en un instrumento que es el que regula la actividad de las y los defensores, que es la Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos. Allí se puede consultar y desarrollar. Pero también, obviamente, una gran acción que realizamos desde la labor de las defensoras y defensores es la educación. Precisamente hoy estamos aquí reunidas y reunidos en una maestría en Derechos Humanos, de la cual yo soy profesor de manera orgullosa y en la cual todos estamos involucrados por una u otra manera, hemos recibido formación, capacitación, hemos dado clases allí y en esa labor de la educación y capacitación en derechos humanos es que nos sentimos aquí convocados. La maestría de derechos humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas es un gran proyecto que cumple una labor muy importante y que hay que defenderla. Hay que defenderla en términos de garantizar su continuidad, su permanencia y el desarrollo, como se anunció, de una posibilidad de establecer un doctorado en la materia. Entonces, cabe destacar que la labor educativa que desarrollamos las personas defensores consiste, en algunos casos, en enseñar, en aplicar las normas en contextos profesionales, por ejemplo, capacitación a policías, a soldados, a personas como abogados o capacitación, como yo hago mucho, a ministerios públicos para que apliquen los estándares o investiguen de manera adecuada violaciones graves a derechos humanos como desaparición forzada o tortura, pero también a funcionarios públicos en el sentido de garantizar que ellos puedan recibir información y también que lleven a cabo una labor de promoción o movilización de la opinión pública. Otro de los temas que puede señalarse es la labor necesaria del combate y la lucha contra la corrupción. La labor de los defensores de derechos humanos es insistir que haya un ejercicio transparente de gestión de los asuntos públicos para efectos de que se mejoren las condiciones políticas y económicas y se reduzcan las tensiones sociales, se consolide la democracia y se garantice una efectividad de los sectores más desfavorecidos en materia de derechos humanos. ¿Quién puede ser defensor de derechos humanos? Nadie dice quién puede ser. Los defensores y defensoras de derechos humanos hacen de su vida una actividad cotidiana que concretamente pasa por todo lo que acabo de describir. No significa que una persona se represente como activista de los derechos humanos o que esté en una organización cuyo nombre tenga la palabra derechos humanos, sino que se sienta, se asuma en su desempeño, en su actividad personal y profesional, en el que muchas personas actúan como defensores de derechos humanos y algunos reciben un salario por ellos, son remuneradas, recibimos un salario porque hemos trabajado y nos hemos formado durante muchos años para defender derechos humanos de manera técnica, de manera científica, de manera profesional. Pero hay otras personas que lo hacen de manera voluntaria, sin recibir remuneración alguna. Entonces, no solo las organizaciones de los derechos humanos caritativas u humanitarias o las ONGs se dedican a la labor de la Defensoría de Derechos Humanos. Hay muchas personas voluntarias que hacen un trabajo muy apreciable y que muchas de estas actividades suponen un trabajo muy importante, muy entregado, como por ejemplo la labor que hacen algunas iglesias o algunas personas desde la iglesia comprometidas con la liberación, un mensaje cristiano católico diferente en favor de las causas menos favorecidas, de los pobres o de los sectores obreros y populares. También los abogados pueden realizar labores de defensoría. Los periodistas cumplen una labor muy importante en materia de la labor de hacer efectiva la libertad de expresión y evidentemente por eso sufren una serie de abusos, una serie de agresiones. Y los maestros, los profesores y las maestras también realizan una labor importante en materia de defensoría de los derechos humanos. Obviamente hay contextos no profesionales, las comunidades campesinas, las personas que trabajan la tierra y territorio, los líderes sociales realizan labores muy importantes de defensoría y en países como por ejemplo Colombia han sido asesinados muchísimos líderes sociales y en México también personas que se oponen a la presencia por ejemplo de las minas o de la contaminación del agua
y por ello se representan. También en Honduras, por ejemplo, hay un caso de Betty, quien fue asesinada por la labor de exigencia de la protección del medio ambiente. Entonces, la defensa de los derechos humanos pasa por una serie de situaciones, pero quiero destacar algo quizás para ir terminando, y es el tema de la acción pacífica. La labor de las y los defensores implica que asumamos una posición pacífica, una posición de defensa de la paz y en contra de las actividades de la violencia. Eso no significa que cuestionemos el derecho de rebelarse contra la tiranía, como lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero sí implica entonces que tengamos que establecer una actitud de exigencia de la paz o de la cultura de la paz. Termino mencionando que las violaciones cometidas contra la labor de las defensoras de los derechos humanos son muchas, hay muchos riesgos y se expresa la preocupación sobre las muchísimas agresiones que sufren las personas defensoras de derechos humanos. Amenazas de muerte, hostigamiento, ahorita estoy, Ideas trabaja, la organización que yo dirijo, Idea de Litigio Estratégico, trabaja y es parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos y estamos monitoreando la situación, por ejemplo, de lo que pasa en Nicaragua. Muchísimas personas detenidas, condenadas de manera excesiva, sin garantías del debido proceso, o lo que está pasando también en otros lugares con procedimientos de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos. Por lo general, las violaciones contra los defensores se realizan contra ellas o contra las organizaciones o los mecanismos por los cuales desarrollan su actividad. Y es importante señalar dos cosas. Uno, una manera de atacar a un defensor es estigmatizándolo, señalándolo, discriminándolo y hoy en día acusándolo de situaciones falsas. Es muy frecuente y muy reciente que hoy en día se acuse a una persona de realizar actividades falsas, que se le estigmatice por las redes sociales y cualquier persona puede ejercer presión sobre la labor de una persona defensora acusándola falsamente de alguna conducta inapropiada y de procesos y condenas injustas. En la mayoría de los casos hay personas que realizan ese tipo de actividades y algunas personas se prestan a denunciar falsamente también a personas defensoras de derechos humanos. La Corte Interamericana ha desarrollado esta actividad y en materia de México hay una sentencia que les recomiendo leer, que es la sentencia del caso Digna Ochoa y Plácido, donde precisamente se habla de esta estigmatización contra una mujer defensora de derechos humanos que fue víctima de gravísimas acusaciones y cuyo asesinato fue intentada pasar como una situación de suicidio. Les dejo pues esta reflexión, les invito a que continúen con las actividades del seminario, del taller, del curso, del Congreso Internacional. Les agradezco muchísimo la invitación y ahorita en el chat les pongo mis datos de contacto para que podamos continuar esta conversación y en la materia, en la maestría también estoy a sus órdenes para avanzar. Un saludo a todas mis alumnas y exalumnas y a las autoridades académicas. Gracias por dejarme participar en esta actividad. Y efectivamente contesto algo, y es que alguien dice que se requiere una credencial que nos acredite como defensores. No, para nada no necesitamos ninguna credencial. Las y los defensores actúan sin credenciales, solamente con la labor y el reconocimiento. Quizás hay que cumplir ciertas normas o ciertas reglas para representarse o actuar como defensor frente a algunas autoridades. Pero bueno, esos son temas ya más particulares. Muchas gracias.